En primer lugar, quiero agradecerle a toda la gente de Tacuarembó que confió en la elección interna, esos más de 1.700 tacuarembóenses que me votaron en la elección interna, que permitieron que yo integrara la fórmula junto a Andrés. En segundo lugar, decirles que dentro de la propuesta política nacional estamos presentando la lista 600. La lista 600 es una propuesta vallista que defiende los principales objetivos y propósitos del vallismo, de justicia social, de igualdad de oportunidades y también la necesaria renovación. Y por eso tenemos un equipo que está integrado, entre otros, en esta lista 600 al Senado que yo encabezo, por Ope Pasqué y también por Nicolás Albertoni, el vicecanciller de la República, un joven profesional, por Diego Sanjurjo, por Antonio Manzi, por los diputados Felipe Schipani, María Eugenia Rosselló, Martín Melassi de Soriano. Y estamos constituyendo también y presentando nuestro grupo departamental aquí en Tacuarembó. Vamos a presentar nuestra lista 600 con un equipo a la Diputación. La titular, la que va a encabezar, va a ser la maestra Rosana Landó y va a estar acompañada por el ingeniero Ariel Betiza Gasti y por un equipo que aquí me acompaña y que hoy es parte fundamental de este proyecto político que no nace para la elección de octubre, sino que continúa lo que presentamos en la elección interna de junio. Esa propuesta con claro foco vallista, humanista, republicano, con mente transformadora para atender el crecimiento, el desarrollo del país, para que exista más y mejor trabajo y empleo, pero al momento que desarrollamos políticas públicas sociales. Esas que me permitieron a mí, aquí de Tacuarembó, estar donde estoy. La asignación familiar, la salud pública, la educación pública, laica, gratuita y de calidad, que es fundamental, lo fue siempre, pero máxime ahora en los tiempos que corren. Por eso es un orgullo estar con este equipo que nos está acompañando, es un orgullo presentar la lista 600, que como decimos, en Tacuarembó votando las 600, el voto vale doble, porque se vota a un senador de Tacuarembó y también se vota a un equipo, a una maestra, a un ingeniero y a todos los que están acompañando la lista 600 aquí en Tacuarembó.